la policía de París decidió hacer el experimento de entrenar perros para capturar a los criminales. Ahora bien, sargento Bosset, pon la atención. Cuando yo use este silbato, tú tendrás que obedecer mis órdenes, ¿eh? Es un silbato especial que solo puede ser oído por los perros. ¡Atan! ¡Inspector, deje de silbar en esa forma! Oh, excusez-moi, monsieur, pero es que yo... Prosigamos, este es un zapato que pertenece a un criminal. ¿Y sabes qué hacer con él? No. ¡Qué torpeza! ¡Usa tu nariz! ¿Pero qué haces, tonto? Es tu olfato el que debe trabajar. ¿No entiendes? Regresa acá, sargento Bosser. Regresa. ¿Me oyes? Por lo menos oirá el silbato para perros. No tardó mucho tiempo en regresar donde yo estaba. Tienda para caballeros. Oh, esa torpeza tuya nunca aprenderás. Este es un muñeco. ¿No ves que es solo un manequín? Nuestro trabajo fue inútil. Mira también esta escopeta. Es solo un juguete inofensivo. ¿Alguna pregunta? ¡Detente, perro salvaje! ¡Detente! Te detendré con mi silbato. Una vez repuestos este pequeño contratiempo, el sargento Bosser y yo recuperamos nuevamente nuestra vista. ¡Detente! ¡Sargento Bosser! ¡Salta fuera de la vía del tren! ¡Salta, sargento, rápido! ¡El tren puede atropellarte! ¿Te gustaría que te pasara? Estación de París. Transportes de París. No sabe leer, no se admiten perros en este tren. Rápido, escóndete detrás del baúl. Ahora nadie nos ve, sargento. Ya puede salir. Por ahí no, alcornoque. ¿Qué pasa con esta puerta? No puedo hacer esta torrada, ¿no? No, no te muevas. De regreso a la comandancia, el comisionado estaba muy contento por la forma como manejé este caso, vos sabés. Es para mí un placer recompensarlo con esta medalla por este servicio extraordinario. Ya, monsieur, no creo que haya sido en realidad nada especial, Musale. Muchas felicidades, sargento Bosser. Tendré el honor de prender esta medalla en usted. ¡Ay!
¿Quién lo dijera? Pensar que el sargento Bosser era boxeador. Y muy bueno, ¿eh?